Hola, ¿qué tal? Para comenzar con el video, introduciremos el concepto de relación de correspondencia, que se define como: se establece cuando un elemento del conjunto de partida le corresponde uno o varios elementos del conjunto de llegada. Por ejemplo, tenemos el conjunto de partida formado por los siguientes elementos: un serrucho, un martillo y un destornillador. Y tenemos el conjunto de llegada formado por los siguientes elementos: un clavo, una tabla y un tornillo. Luego, a partir de la definición, se establece la correspondencia entre el serrucho y la tabla, el martillo y el clavo, y el destornillador y el tornillo. Ahora bien, a continuación introduciremos el concepto de par ordenado, que se define como: es una pareja de elementos escritos en un orden determinado, tal que el primer elemento pertenece al conjunto llamado de partida y el segundo pertenece al conjunto llamado de llegada. Muy bien. Para esta definición utilicemos el ejemplo anteriormente visto. Luego, el par ordenado se forma. Escribimos una pareja de paréntesis. En el primer caso tenemos la relación: el serrucho que pertenece al conjunto de partida, coma, el elemento que le corresponde en el conjunto de llegada, que sería la tabla. El siguiente par ordenado sería el martillo que pertenece al conjunto de partida, coma, y el elemento que le corresponde en el conjunto de llegada, que es el clavo. Y por último, el destornillador que pertenece al conjunto de partida, coma, el elemento que pertenece al conjunto de llegada, que en este caso es el tornillo. Muy bien, espero que vayas comprendiendo. Veamos un ejemplo de la definición de par ordenado con números. Tenemos el conjunto de partida conformado por los elementos 3, 8, 10 y 7. Y tenemos el conjunto de llegada conformado por los elementos 6, 20, 16 y 14. Y la condición que se establece es que los elementos del conjunto de partida son la mitad de los elementos del conjunto de llegada. Luego, los pares ordenados se establecen de la siguiente forma. En primer lugar, el elemento 3 del conjunto de partida le corresponde el elemento 6 del conjunto de llegada. Luego, el par ordenado sería 3,6. La siguiente correspondencia sería entre el elemento 8 del conjunto de partida y el elemento 16 del conjunto de llegada. Luego, el par ordenado sería 8,16. La siguiente correspondencia que se establece es entre el elemento 10 del conjunto de partida y el elemento 20 del conjunto de llegada. Luego, el par ordenado sería 10,20. Y por último, el elemento 7 del conjunto de partida y el elemento 14 del conjunto de llegada. Luego, el par ordenado sería 7,14. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno,
Y hasta aquí nuestro video sobre pares ordenados como relación de correspondencia. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.